pillado hablando con Enrique Alcina Echeverría. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? Gracias por venir. Estábamos hablando de este libro maravilloso que publicó, que salió a la venta el pasado mes de diciembre, La leyenda, Mágico González, La leyenda, o La leyenda Mágico González. Y voy a leer la primera frase que me ha gustado mucho. Quienes vivieron la era de Mágico González le recuerdan como el paso de una estrella fugaz sobre el horizonte de la costa gaditana. ¿Qué significa para ti, Enrique, Mágico González? Bueno, Mágico González significa una alegría para mí, para los gaditanos, un tiempo de grandes alegrías y un personaje irrepetible, una persona muy especial y una etapa también de nuestra vida y de Cádiz extraordinaria, con sus luces y sus sombras, pero Mágico González, como hemos hablado antes, tú nombras nada más que a Mágico González en Cádiz y la gente abre los ojos. Es como un destello, ¿verdad? Es un destello, fue un destello. Antes estábamos hablando esta mañana en redacción con el compañero Hugo Baca, que vivió muy de cerca esa etapa con Mágico González, y me estaba describiendo a esta persona como una, no solamente un jugador, sino una persona que vivía la vida y que vive la vida pues a su manera, libre, que tiene algo especial, que encandila a todos y que no se sabe por qué. Son de esas personas que nacen con esa cosa especial que te lleva, ¿no?, hacia él y te hace vivir momentos inolvidables. Este libro en concreto no es ni una biografía, ni es un ensayo sobre su vida, sobre lo que hizo, sino es un poco qué significa, ¿no?, Mágico González para la sociedad, en este caso para Cádiz. Sí, bueno, para mí. O para ti, claro. Pero creo que se acerca más a eso que a una biografía o a un, tampoco un ensayo. No, no está escrito con grandes pretensiones, sino yo me puse a escribir. Y lo que empezaron siendo 15 capítulos terminaron en 30, pero si sigo llego a 60. Es que Mágico González para nosotros significa también lo que decía, una etapa de la vida, pero ahondando en lo que dice, yo me he tomado al personaje y al futbolista como un artista. Y tú sabes que los artistas en Cádiz son adorados, ¿no? Yo creo que por eso Mágico cayó en el sitio justo, ¿no? De hecho, nunca se ha desprendido de Cádiz, ¿no? La huella de Mágico sigue latente. Sigue muy viva. Yo no creo que sea un libro nostálgico, porque Mágico es presente. Es como poesía, como música. Claro. ¿No? Pero es cierto que también yo ahí le doy importancia a este tipo de artista que no tiene amor patológico por el dinero ni por el brillo de la fama fugaz. Un genio de los de antes. También es verdad que no era un profesional al uso, sino un artista anárquico, como muchos de los artistas que también hay en Andalucía. Por eso dicen que Mágico era un gaditano que nació en El Salvador o un gitano indio. Cuando hablamos de un artista que vive la vida sino de esa forma anárquica, ¿no?, de esa forma especial, una persona que no le importa el dinero, sino que hace las cosas por pura pasión, porque le mueve a hacerlo, porque un día llegó al mundo del deporte y despuntó, ¿no?, y porque todo lo que tocaba pues lo convertía en grande, sencillamente por esa forma de ser. Claro, claro, claro. Por eso digo que hay muchos artistas que se parecen. Yo he trazado líneas paralelas con cantantes de rock, con personajes literarios. Estamos hablando de fútbol, que es también otra pasión, y no sé si es un arte, pero es por lo menos es una actividad lúdica y que además une a todos. No hay hombre, que requiere clases también de ciertas habilidades, claro, que no todo el mundo puede desempeñar. Bueno, Johan Cruyff, que murió el otro día, dijo que el fútbol era una cosa más cerebral que física. Claro. Más inteligente que física. De hecho, lo vemos ahora como los futbolistas chiquititos que han salido en España, ya no hace falta un físico. Mágico tenía de todo, Mágico tenía un poco de cada uno. Yo creo que como todos los genios, tenía físico, tenía cerebro, también tenía mala cabeza. Y también era un chaval joven que vino de un país
muy pobre, a una tierra... Y con una infancia marcada también por ciertas condiciones, ¿no? en las que tuvo que pasarla y que eso marca mucho al fin y al cabo. Claro, también 8 hermanos en una casa muy chiquitita. En ese aspecto se parecía mucho a Camarón de la Isla y en otros muchos aspectos. El Camarón se pasea por el libro también. También aparece, a su manera. Claro. Eran amigos íntimos. Mágico firmó su contrato en la venta de Vargas, fíjate qué casualidad. Sí. Mike, personaje literario que merece hasta una película. Sí. Que yo creo que debería protagonizar él mismo la película, pues sería ya lo máximo. Son figuras que destacan por lo que hacen, pero luego también tienen una vida que llama incluso más la atención que su propia actividad. Bueno, también. Su y cuando vida... hablo de su vida no es la vida privada ni nada, sino es lo que comentas, es la forma de entender la vida. Claro, en el libro no hablamos de la vida privada, hay que respetar a la persona, ¿no? Pero la forma de ver la vida, de llamar a una persona tan transparente, en una ciudad tan luminosa, además, y tan transparente también, llamó la atención mucho en Cádiz y en el resto del mundo. De hecho, la figura futbolística va unida a la persona. Claro. Vamos, de hecho, no es una leyenda por haber sido especial personalmente, pero ha influido también mucho. Claro. De hecho, por eso digo que sigue vivo, porque en internet siguen nombrando a Mágico González cada vez que se habla de otro personaje, de otro aspecto de la vida. No es un ejemplo, sino todo lo contrario, pero es un destello. Como has dicho, un destello. Es un ejemplo de cómo tomarse la vida, cómo ser especial. Yo creo que sí. De a pesar de todo, él sigue siendo el mismo. Sí. Un poco influenciable. Son personas que no se dejan influir por nada ni por nadie. Sí, auténticas. Sí. Claro. Que dicen lo que sienten en todo momento. Claro, esos personajes nos... Digamos que tienen un imán para nosotros, pero también nos producen mucha envidia, porque nos gustaría ser como ellos. Exactamente. Y en Cádiz, en el fondo, pues a cualquier gaditano le hubiera gustado ganar dinero, tener prestigio, levantarse a la hora que quiera uno, hacer lo que le da la gana y al mismo tiempo ser un talento. Esto también se da mucho en Cádiz. Claro. Como se puede... Estamos hablando de la bohemia, tampoco de cosas muy complicadas. Pero Mágico viene al pelo. ¿Cómo? Parece que yo ya no sé si Mágico también se contagió de Cádiz, ¿no? Me parece. Posiblemente. Yo creo que sí. No tengo duda yo ninguna. Yo tampoco. De Cádiz se contagia cualquiera, pero un espíritu así, más todavía. Sí, de Cádiz se contagia cualquiera, de las cosas... Sí, de hecho, lo quisieron fichar, lo quisieron contratar y no, nunca quiso irse porque él estaba muy bien, era su casa. Claro. ¿Qué te inspira a ti a escribir un libro? Me dices que un día te pusiste a escribir, pero ¿qué te hace, qué te empuja a ponerte a escribir sobre Mágico González? Y sobre todo esta forma tan, tan peculiar. Bueno, yo me puse a escribir hace años y digamos que sentí la necesidad de hacerlo en el más amplio sentido de la palabra, pero uno escribe de lo que le gusta o de lo que ha vivido. A mí no se me, y como periodista también, a mí no se me ocurriría escribir de algo que no he vivido, no estoy informado. Pero también me salió muy rápido, me salió muy, muy verdadero, digamos, con el corazón, porque estamos hablando con fluidez, me salió. Bueno, ahora no, yo no lo leo porque lo haría de otra manera y me enfadaría si lo leyera, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Vamos, es un libro, para mí es un libro casi infinito porque es una de mis pasiones, Mágico, entonces, pues qué mejor que escribirlo de eso. Y también pensé que no se había escrito nada sobre él aquí en España. En El Salvador se hizo una obra de teatro que también se publicó, que se llamaba el San Mago Patrón del Estadio. O sea, en El Salvador ya le tienen mucha más adoración que aquí. Bueno, en El Salvador, que también se está vendiendo mucho el libro, digamos que se siente más curiosidad por el mago porque ellos no vivieron
esos años. Claro. Nosotros tuvimos el privilegio de vivirlo. Los salvadoreños no lo vivieron, vieron imágenes en la tele, en blanco y negro, pero no vivieron el arte de mágico ni se encontraron con él por la calle, como tantos niños y tanta gente, ¿no? ¿Has recogido también en este libro impresiones de la gente? ¿Qué opina la gente de mágico? ¿Qué le produce, ¿no? De eso que habla, de esas sensaciones que él desprende en los demás. También está en el libro. Claro, bueno, con el primero con que hablé fue con Hugo Vaca, lógicamente, que fue casi su anfitrión en Cádiz y es el que más sabe de mágico, o uno de los que más sabe de mágico. Hablé con Pepe Mejía, que dicen que es el, creo que es el mejor futbolista que ha dado la cantera de Cádiz y que se llevaba muy bien, era como hermano de mágico. He hablado con Linares, con aficionados, con niños de la época, pero también tuve que frenar porque si te pone a hablar no hay fin. La leyenda de mágico no tiene fin. Todo el mundo ha salido con mágico por la noche, todo el mundo lo ha conocido, todo el mundo prácticamente han rematado de cabeza sus goles. Tú sabes que en Cádiz también hay muchas novelerías. Sí. Entonces yo tenía que frenar, hemos dado pinceladas. Tendrías para 3 o 4 libros más. Hay para un montón de libros más. Yo creo que cada gaditano tiene un libro de mágico prácticamente. Eso es increíble, después, Enrique, que cada persona, que cada, como bien dices, ¿no? Que mucha gente pueda decir, he conocido a mágico, he salido con él, he hablado con él, he compartido con él momentos, eso no se da con cualquier persona conocida. No se da. Vamos, yo estoy seguro que con un Messi, un Ronaldo, tú no te lo encuentras por la calle. Te lo puedes encontrar en una urbanización de lujo o en un gimnasio. Pero con mágico, hay fotos además de mágico charlando con los niños. Mágico jugaba al fútbol con los niños en las plazoletas, se iba de juerga con los flamenquitos, era una persona libre. Una persona libre, exactamente, que hacía lo que él tenía ganas de hacer y sobre todo que no pensaba en esa fama, en el dinero. Él era una persona humilde, normal y corriente. Sigue siendo igual, porque no le gusta la fama en El Salvador tampoco. Es un genio único, con sus luces y sus sombras, como tenemos todos, ¿no? Hombre, la historia de este libro, además, es infinita porque incluso produce coraje al terminar el libro y publicarlo, enterarte de más cosas. Claro, que luego te hubiese gustado incluirlo. El otro día me enteré de una anécdota magnífica de una señora que pasó por el estadio, se encontró a Mágico en la puerta del estadio, le pidió un autógrafo. Y entonces Mágico le preguntó, ¿tiene usted prisa? No. Entró y salió con una foto de todos los jugadores firmada por todos. Entró en el vestuario, eso es un retrato del personaje, que además tiene muchas aristas y muchas. Fíjate cómo él no piensa en él y entra a sacar la firma de todos sus compañeros. Sí, una persona generosa. Era muy generoso. Involucrada con los demás, con lo que está pasando en la sociedad y que, como bien dices, no iba con el yo por delante, sino que pensaba mucho en los demás. Claro. Muy amigo de sus amigos, muy sencillo. Hombre, después tenía sus cosas también, porque era muy anárquico, muy excéntrico. Y había veces que romper las reglas, que no siempre está bien, pero bueno, lo convierte en un personaje único, que al fin y al cabo es de lo que se trata la vida, ¿no? De encontrarse con personajes únicos que, como bien dices, a muchos le hubiese gustado ser como él, pero no todos pueden conseguir ser como ese tipo de personas. Tenemos la dicha de haberlo disfrutado, además, y de mantenerlo en nuestra memoria y de ver que sigue vivo. Yo ahora me he hecho amigo de uno de sus hermanos, que es muy simpático y muy, que le ha dado el libro, él tiene el libro, no se sabe si lo ha leído o no, es un misterio, pero lo tiene. Lo tiene. Y pues, yo creo que es una alegría, una ciudad además que es alegre y despreocupada, pero tiene tantos problemas, pues yo creo que mágico significa un Un destello, como bien dice. Destello. De magia, bien lo dice el nombre. De magia. Exacto. Y una alegría. Sí, Cádiz. Sí. Nunca mejor dicho, ¿no? Un personaje que nos dio muchas alegrías y que además es curioso que es famoso en el mundo entero por lo que hizo en Cádiz. Claro, sí, sí. ¿Qué se recuerda de aquel Cádiz con aquel Cádiz Club de Fútbol, con aquellos jugadores? Se echa de menos una etapa así, ¿verdad? Claro, pues ese Cádiz
de tantos gaditanos y algún extranjero. De hecho, Hugo Vaca, Mágico, uh-huh. y algunos más fueron de los pocos extranjeros, porque tampoco se podían fichar tanto, ¿no? Uh-huh. Y había tantos gaditanos que, como se dice ahora, sentían el escudo y los colores, y eso también en una época del fútbol no tan adinerada como ahora y no tan del fútbol y de todo. Uh-huh. El Cádiz yo creo que sería difícil que estuviera 10 años seguidos en primera. Claro. Ahora mismo es muy difícil. Ahora hay demasiada distancia entre los ricos y los pobres. Claro. No solo en la vida, ¿no? En el fútbol también, ¿no? Es muy diferente el fútbol de entonces, ¿no? Claro. Al que vivimos ahora. Claro, bueno, los que son más viejos lógicamente saben más del fútbol anterior. Siempre creen que lo suyo fue mejor. No, yo no creo eso. Pero sí fue diferente. Y también otra particularidad de Mágico es que es una de las grandes leyendas que jugó en un equipo pobre, pequeño, uh-huh. digamos. No un equipo grande, un equipo pequeño. Yo creo que tiene más mérito que uno que ha jugado. Claro, porque brillar en un equipo pequeño, cuando tú te vas a un equipo ya grande, ya llevas eso ganado. Claro. El equipo te respalda, el nombre del equipo te respalda. Pero sí es cierto que brillar en un equipo pequeño tiene mucho mérito. Tiene muchísimo mérito. Bueno, ahí Mejías dice que eran 10 y él más, pero yo tampoco creo eso. Yo creo que el Cádiz tuvo grandes jugadores, los gaditanos mayores lo uh-huh. pueden decir. El Cádiz tuvo grandes jugadores. Hay que recordar la figura de Pepe Mejía, o desde Carballo, desde los años 70, 80, hubo grandes plantillas. Era todo diferente también. Diferente. Cuadró con el presidente Irigoyen, que era un personaje pintoresco y que logró mantener al Cádiz con picaresca y eso, pero son otros tiempos totalmente diferentes, Enrique. Y también claro. teníamos a Mágico González. Claro. Eso sí, eso es como tener a un Messi ahora mismo. O sea, un equipo mediano no puede tener a Messi ahora mismo, a un Messi. Uh-huh. Lo perdería. Y sin embargo, él se quedó con nosotros. Él se quedó, a él le dijeron una vez que tenía que ir a París y dijo que en París no había pescadito frito, las cosas suyas, sus excusas. También fue a Italia a hacer una prueba y la hizo mal queriendo, porque él no quería irse de Cádiz. Tenía sus amigos, tenía su vida y él. Claro. Para él el fútbol no era un trabajo. Claro, era su vida, era más que un trabajo. Una diversión. Una diversión, era lo que a él le gustaba hacer. Enrique, si Mágico viviera en Cádiz, ¿seguiría siendo esa leyenda? ¿Qué es? Puede que no. Puede que no, porque los gaditanos tenemos mucha guasa, tenemos un encanto, pero tenemos también un veneno dentro. Me imagino que los de Filadelfia serán iguales, pero nosotros somos de Cádiz, ¿no? Y puede que el hecho de verlo todos los días y de verlo un día con mala cara y de ver, bueno, hay futbolistas gaditanos también legendarios que no tienen ese respeto. Yo creo que pasa en todas las esferas de la vida. Uh-huh. Nos acostumbramos a verlo. Sí, porque además vas viendo la evolución de esa persona o la involución en muchos casos. Claro. Vas viendo el día a día y se le quita como valor. Se le quita valor y. Y de la admiración se puede pasar a la crítica en cuestión de segundos. Y las malas lenguas, que también son malas en los sitios chiquititos. Igual que aquí hay mucho arte, también hay mala idea, digamos. Y cambios de humor. Claro. Igual que tú eres un día un genio, pues otro día no lo eres, ¿no? También en El Salvador a veces critican a Mágico porque podía haber llegado más lejos. En su país también le reprochan algunas cosas. Bueno, son las cosas de lo. Cada uno ha tenido su forma de vivir y de llevar su carrera. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que hubiese llegado más lejos? Sí, yo sí creo que hubiera llegado más lejos. De hecho, jugó con Maradona. Hizo una especie de prueba que en el libro cuento más o menos. Me acerco a lo que fue, no fue una prueba, pero bueno. Y yo creo que hubiera llegado lejísimo. Él lo sabe también. Porque él de vez en cuando dice que no tuvo disciplina, que si a él le hubieran enseñado disciplina, él hubiera llegado a lo máximo como llegó Maradona. Estamos hablando de una persona muy marcada por su infancia, ¿no? Y por su juventud. Y ahora él, ¿no? A lo mejor con una edad y lo que te asienta los años y la edad, piensa en aquello que podía haber claro. hecho
con más responsabilidad, con más disciplina, con más tesón. Claro, bueno, eso nos pasa a todos, pero los que son genios y han sido tanto en la vida, me imagino que les pasará por la cabeza algunas etapas de su vida, algunos errores, cosas que hubiera hecho de otro modo. Pero yo pienso que Mágico era así, que... Y también, si no lo hubiese hecho así, no sería él. Claro, no estaríamos hablando claro, de claro. una figura, ¿no? De una leyenda, ¿no? Como es él. Si hubiese hecho las cosas de otra manera, bueno, eso ya no se puede ni siquiera pensar. ¿Quién sabe? Lo mismo hubiera ido al Barcelona y lo hubieran estropeado en 6 meses. ¿Quién sabe? De hecho, bueno, dándole tantas vueltas, si nos fijamos en otros futbolistas grandes de toda la historia, por ejemplo, Maradona no triunfó en un equipo grande. En Barcelona no triunfó, triunfó en Nápoles, que es una ciudad muy gaditana, en mi opinión, sí, también, sí, Nápoles. Sí, 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 sí lo es. Y él es un santo, pues triunfó en un equipo, bueno, pequeño, ganó una liga, ¿no? Pero también creo que cada uno tenemos, como estamos hablando, cada uno tenemos nuestras prioridades y Mágico tiene las suyas. Claro. Que hay que respetárselas. O sea, no podemos obligar a la persona a que el nombre nuestro tenga un éxito. Claro, o que tome el trabajo, el fútbol como su prioridad. Yo creo que en cualquier caso es una persona que se le quiere y se le admira por ser como es, claro. Por haber hecho lo que hizo, por haber tenido ese papel fundamental en esa etapa de ese Cádiz, ¿no? Estamos hablando de los años 82 hasta el 91, o sea, una década prácticamente, ¿no? Que, en la que el fútbol marcó a la sociedad gaditana y él marcó al fútbol. De nuestra ciudad. Y con eso nos quedamos. Claro, y el gaditano se queda con eso, que es mucho. Eso es muchísimo. Es un regalo. Hombre, curiosamente, Mágico tiene un sueldo vitalicio en El Salvador por lo que hizo en Cádiz. Fíjate que más quisiéramos tener nosotros sueldo vitalicio. Eso nos tiene que hacer pensar en que fue mucho más grande de lo que. El tiempo puede restar valor, ¿no? Claro, claro. En este caso yo creo que el tiempo no le está restando valor, ¿no? Se lo está dando en cualquier caso. Gracias a Internet, que Internet está totalmente revive las cosas al día, ¿no? Y está recordando. Ver las imágenes. Y además Mágico está vivo, muy feliz. Claro, eso es importante también. Y eso es muy importante. Bueno, muy vivo también gracias a ti, Enrique. Bueno, Alcina, con este libro maravilloso que lleva ya unos meses al alcance de todos, que lo pueden comprar, La leyenda Mágico González, y que es un libro recomendable para los amantes del fútbol y para los amantes de grandes figuras peculiares y que han dejado huella como es Mágico González. Esperamos una segunda parte del libro, ¿eh? Claro, bueno, ya podríamos escribir cosas alrededor del libro, claro, cómo se sí. hizo, lo que pasó. Claro, eso tiene sí. para escribir otro libro. Pues sí. Pero en realidad yo creo que Mágico es el que debería escribir un libro. Pues a ver si se anima. Mágico debería o contar su vida. Wow, yo me ofrezco a contar su vida en primera persona. Claro. Porque él es el que realmente se lo merece, no se merece contarlo. Pero lo dudo porque, como estamos hablando de Mágico, tampoco le ha gustado figurar. Puede ser o no puede ser. Puede que no. Vamos, yo es más probable que no. Que no. Además. Porque además también este tipo de genio siempre le gusta dejar un halo de misterio. Claro. El misterio siempre es bueno. Claro que sí. Para los artistas. Y nos tiene siempre en tensión, ¿verdad? Siempre pendientes. Cosa que Mágico nos tenía claramente siempre en tensión todos los domingos. Todo el tiempo. Pues sí que es verdad. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo, hombre, Enrique. Recordar gracias. Esta publicación que, bueno, salió hace meses, pero que hay que recordar porque es una publicación muy, muy gaditana, porque es un sentimiento de Cádiz el que se tiene aquí con Mágico González. Y bueno, recomendable, ¿eh? Para amantes y no amantes del fútbol. Claro. Porque se trata de descubrir a una figura muy importante para nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a descansar unos minutos y volvemos ya en el tramo final del Mirador. No se vayan.